Muy buenas, jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager. Hoy no tenemos ninguna carrera, pero sin embargo el capítulo es súper interesante porque vamos a conocer todos los fichajes y renovaciones de cara a la próxima temporada, así que vamos a verlo. Todo esto va a ir en un vídeo directamente, así que vamos a hacer varias cosas. Primero, nos tienen aquí ciclistas fuera de contrato, premio de Qihai Lake, 77.000, esto nos ha dado la vida. Índice de 2020, el 34,69 puntos. Ahora mismo, ¿vale? Eso quiere decir, lo que pasa es que ahora mismo es un poco precario ese índice. ¿Por qué? Pues porque no hemos renovado corredores, todavía no hemos hecho fichajes. En cualquier caso, y según esto, no subiríamos... Fijaos. Ah, sí que subiríamos, sí. Sí que subiríamos a 2021 a Continental Pro por los pelos. Subiríamos por los pelos a Continental Pro. Ojo, cuidado. Pero bueno, esto ya os digo que va a cambiar muchísimo. Vale, lo primero. Ya hemos visto la proyección de ascenso y descenso. Perfecto. Vamos a... Lo primero, renovar, tíos. O sea, el periodo de traspaso se ha abierto. El traspaso. Vamos a ver también los dosieres. ¿Cómo ha quedado el final de dosieres? El interés. Tenemos aquí bastantes interesados. Gente que se ha quedado fuera. Ronald Kutler, que era este alemán que me recomendaste y que estaba muy bien, que lo vimos por ahí un día. A Íñigo Elósegui, ni tan mal. Jonathan Narváez, ni tan mal. Y quiero ver Daniel Felipe Martínez y Jesús Herrada un 50%. Y Gaspar un 47%. What the fuck, chaval. En el Rubio un 46%. Gaspar un 47%, tío. ¿En serio, Gaspar? ¿Así estás? ¿Qué proyección tenía Gaspar? Entre 2 y 5. Uy, Gaspar. Uy, Gaspar, que creo que te voy a dejar fuera. Así te lo digo. Bueno, lo primero es lo primero. Primero que vamos a hacer es renovar la plantilla, ¿vale? Renovar a los nuestros. Contrato. Media, por supuesto. Vamos a renovar Willan. Hay que renovarlo. Así que vamos a empezar por él. Si me deja el juego. Willan. Hostia, chaval, se ha quedado colgadísimo ahora. Vale, 2.500. Si le decimos renovar, abrir conversaciones. Seguro, por supuesto. 58 puntos. ¡Guau, chaval! ¿Qué dice? 13.000. ¿Pero qué estamos? ¿Estamos locos? ¿13.000? Pero si estás cobrando 2.000. Hombre. Yo te ofrezco muchos años. Pero 13.000 ni de coña, tío. Te ofrezco 7.000, como mucho. Y va a ser... corredor importante. Oferta. Buah, el salario no le gusta, tío. Ni el salario ni el rol. No le gusta ni el salario ni el rol. Bueno, vamos a seguir viendo. Aular. Buenas, Teonis. Aular. Renovar. También hay que abrir conversación, por supuesto. 7.600. Mira, Aular pide algo un poquito más lógico, ¿vale? Pero vamos a rebajarle a 6.100. Vamos a rebajar un poquito. Vamos a subirle años, que me interesa subir al máximo. Va a ser un líder de equipo. Y vamos a hacerle oferta. El salario no le mola. El salario no le mola a Aular. Bueno, a Aular le podemos subir a los 7.100, venga. ¡Oh! Quiere más. Quiere más Aular. Hay que subirle. Le subimos a 7.600. ¡Ah! Quiere más el puto. No me la puedo jugar. Es que si le subo... O sea, si a Aular le hago otra oferta y no le gusta, ya no renueva. Dile que se vaya a tomar por culo. ¡Uf! Vamos a 8.100. Tío, pero si me pedía 7.000. Bueno, pues a hablar, señores. Bye, bye. No se viene. Oliveira. Renovar a Oliveira. Un puntito, por supuesto. Mira, Oliveira pide una cosa razonable. Vamos a decirle que es un sprint. Bueno, no. De hecho, ahora, sin hablar, Oliveira... Es que tiene menos potencial que Aular, tío.
Vamos a decirle que es un sprinter. Le parece perfecto. Lo único que quiere es un poquito más de salario. Le subimos un poquito. Ah, bueno, ya está. Que le gusta la oferta. Calla. Que le gusta la oferta. Te enviaré hoy mismo mi acuerdo oficial. Vale. Entonces, si nos vemos aquí, Oliveira está listo para firmar. Confirmamos. Hala. Bueno, Oliveira renovado. Willam lo dejamos en stand-by. Perdón, esto estamos mirando por contrato. Aular ya nos ha dicho que nos peinemos. Pérez. Le voy a ofrecer lo mismo, vamos. A Pérez, de hecho, menos. Y de líder, Pérez de líder, nada. Corredor, gregario de lujo. Quiero un poquito más de salario. Es que Pérez, con ese potencial, me voy a esperar. Villalobos. Potencial entre 5 y 8. A Villalobos si no interesa. Vamos a ver. 2.500. Le damos otro año más. Y a Villalobos es un ardenero. Corredor importante. Gregario de lujo. Gregario de lujo. Le gusta, perfecto. Mira, Villalobos. Esto es un corredor que te lo pone fácil, tío. Villalobos es un corredor que nos lo ha puesto muy cómodo para renovarlo. No como nos lo ha puesto Ardila, o sea. Pro daños, que es lo que pedía. Nada, yo le pongo 3 porque así es. A ver, esto es muy sencillo. Si es un corredor que vamos a mantener mucho tiempo porque tiene mucho potencial, nos interesa hacer los contratos largos, ¿vale? Porque si le ponemos 2 años, como la progresión del corredor va a ser muy, muy buena, ¿vale? Al tener mucho potencial de mejora, cuando pasen esos 2 años nos va a pedir mucho dinero. Prefiero alargarlo una temporada más, esa petición de dinero, ¿vale? Y entonces es un año en el que no vamos a tener que hacer un desembolso grande en subirle el sueldo. Por eso lo hago así, ¿vale? Venga, vamos a seguir los contratos. Siguiente contrato. Pérez ya hemos visto. Gaspar. Gaspar nos dijo. Por media, perdón. Stannard tiene contrato. Gaspar nos ha dicho que nos peinemos. Larau. Vamos a ver Larau. Larau entre 3 y 6. Vamos a ver lo que pide Larau, que no tiene que pedir mucho. Si no pide mucho, lo renuevo sin pensarlo. 2 años. Le doy 3. Y no va a salir de equipo. Va a ser un gregario de lujo. 2.500. Oferta. Perfecto. Larau también renueva. Larau confirmado para la próxima temporada. Vale, perdón. Esto para atrás. Esto para atrás. Aquí estamos. Bien. Siguiente. Muñoz. Uf, aquí ya empiezan los complicados. Aquí ya empiezan algunos complicados. Vamos a ver Muñoz lo que nos pide. No debería de pedir mucho. De hecho, debería de pedir lo mismo. Renovar Muñoz. Un punto, sí. Lo mismo, pues te doy 3 años. Y vas a ser un gregario. Ahora mismo, un gregario de lujo. Corredor importante. Un gregario de lujo. Oferta. No quiere ser gregario de lujo. Corredor importante. Le di un líder. Es que no quiero que sea líder, tío. Vale, venga, un líder. Venga, aunque luego no vas a ser líder, te lo digo ya. Que luego no vas a ser líder, te lo digo ya. Pero bueno, porque nos interesa. Perdón, para atrás. Más corredores. Bazán, vamos a ver Bazán, entre 3 y 6. Renovar. Que nos pidan lo mismo, vamos. 3 años y clásica de Flandes. Vas a ser un gregario. El salario o el rol. Gregario de lujo. Venga, gregario de lujo la ha molado. Vale. Pues Bazán confirmado. Siguiente.
Tenemos sin contrato a Willian, que todavía hay que pensárselo. A Ular, que ya no me va a dejar, creo. No quiero hablar contigo. Un posible contrato antes de la próxima temporada. A Ular nos ha dejado. Confirmado. Pérez, me lo voy a pensar. Gaspar, me lo voy a pensar. Holman, vamos a ver Holman. Holman debería pedir lo mismo. Líder de equipo, no, corredor importante. Tres temporadas, 2.500. Oferta, perfecto. Pues ala, firmamos a Holman también. Venga, más corredores. Nos queda Rivera. Este sí nos interesa. Un puntito, sí. Corredor importante, Rivera. Gregario de lujo. 3 años. Bueno, 2 años. Oferta. Perfecto. Rivera, renovado. Y nos faltaría Carmona. A ver lo que nos pide Carmona. 2-5. Uf. Me lo voy a pensar, ¿eh? Porque el potencial de Carmona. Carmona me lo voy a pensar. Gaspar, lo mismo. El potencial de Carmona y de Gaspar no me merece la pena. Pérez. Es que el potencial de Pérez. Vamos a dejarlo así de momento. A Willan. Willan pedía. Uf, es que le ofrecía 7.000 y me decía que me peine, ¿sabes? Aquí hay que empezar por lo grande, ¿vale? Daniel Felipe Martínez. Contactar. Abrir negociaciones, por supuesto. 17.600, por supuesto. Líder de equipo, por supuesto. Lo que tú me pidas. No atrae demasiado este equipo. No pasa nada. Yo te ofrezco 3 años. Líder de equipo, todo. Oferta. No atrae demasiado el equipo. El salario. Le ofrezco 20. Uf. Vamos a ver Herrada. Vamos a ver Herrada. Buah, Herrada es que me va a pedir más y no veas la clavada que me mete. Párate, párate, párate. Párate, párate, párate. Vamos a ver un segundo. ¿Barceló cuánto me va a pedir? Son 3 puntos lo que gastamos en negociar con Barceló. Me va a pedir 10.000. Es que es caro, tío. Es que para renovar a Barceló. A hablar. Félix Dupré. Vamos a intentar con Félix Dupré. Que este señor es una bestia. Contactamos a Félix Dupré. Por supuesto, 3 puntitos. Vamos a empezar por los que son buenos, buenos. 7.600, 7.600. 3 años. Y este va a ser uno de los líderes de equipo. O sea, con este potencial, tíos. O sea, estamos locos. Uno de los líderes de equipo. Líder de equipo. 3 años, 7.600. Oferta. El salario. Te ofrezco hasta 9.000. A ver, 9.000. Está la cosa ahí todavía. Yo iría por Herrada a Barceló. Ya, pero es que es. Es que fijaos la estadística de este señor. Y tiene 18 años. Y tiene mejor estadística que Barceló, por ejemplo. Voy a ofrecerle 11.000. Uf, está la cosa ahí, ¿eh? Está la cosa ahí. Bueno, Yurani, Yurani. A ver, este señor que era también una bestia. Y Rune Kondla. Habría que tirar primero por estos que son bestias, bestias. 0 al mes. Contactar. Que abréis conversaciones, por supuesto. Sí. ¡Uf! 3.600. 3.600 esta mala bestia. Todos los años del mundo y va a ser. Un corredor importante. Líder de equipo. Y 4.100. Un poquito más. 5.100. Sí, señor. Girani. El corredor de Kenia. Confirmado para la próxima temporada. Más corredores, venga. Dosieres. Vamos a por Rune
Un Kutland este. Uf, Kutland el potencial que tiene. 1-4, que va. Que va, que va, que va, que va. Félix Dupré. Me pedía más pasta. Es que el equipo no la trae demasiado, por eso está ahí la cosa. La cosa. Vamos a ver. Por media. Barceló Herrada. Teníamos por aquí varios. Gaspar. Jan Badía. Tenía un 3-6. Elosegui tenía también un 3-6. Vamos a contactar con él, que este sí nos interesa. Por supuesto, 2.500. 3 años. Corredor importante. ¡Y! 3.500. Por supuesto. Venga, Elosegui con nosotros. La próxima temporada. Mierda. Esto se va a dos puntos. Bastantes pasos por detrás. A ver, Elosegui. Confirmado para la próxima temporada. Estamos subiendo puntos, ¿eh? Estamos subiendo puestos. Estamos ya al 29. Vale. Mundo. Negociaciones. Dosieres. Más gente. A ver, Gutiérrez. Ari Gutiérrez. 1-4. Nada. Ari Gutiérrez, de hecho, lo vamos a quitar de la lista. Gonzalo Albano. 3-6. Ramón Solaeta. 5-8. 5-8 es un ardenero y tiene potencial. Vamos a contactar con él. Sí. Un gregario. 2.500 al mes. 2 añitos. No le gusta el este. Gregario de lujo. Eso ya le convence. Pues ala. Solaeta confirmado. Que necesitamos ardenero ya para la próxima temporada también. Bueno, Rada me pide 16.000. Le damos un par de años. Le damos que es un líder de equipo. A ver qué nos dice. Pide más salario, como es lógico. Pide más salario, como es lógico. Y Barceló. Bueno, a Barceló le podemos ofrecer 3 años. Le decimos que es un líder de equipo. Y vamos a ofrecerle 9.000 a ver qué nos dice. Bueno, el salario tampoco. Tampoco desentona. Tampoco desentona. Nos quedarían 14.000 para otros. La anda ni de coña, vamos. Iría a por Badía. Badía es barato, ¿vale? Por eso lo quiero dejar un poco para el final, para complementar el equipo. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar un segundo, ¿vale? Perdón. En negociaciones. Plantilla de 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 corredores. Y la plantilla actual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perdemos unos pocos, habría que fichar otros pocos. Creo que a Gaspar lo podríamos dejar y fichar a algún joven. Algún joven. El problema está. A ver, si me voy a equipos, si podemos buscar aquí en Continental. Podemos buscar el 3K que está aquí. Altas 3, bajas 0. Bueno, 0 porque tal. Iñigo lo sigue y deja el Movistar para venirse con nosotros. Es que flipa, ¿sabes? Subiríamos a Continental Pro. Perderíamos en Pavé. Eso desde luego. Si no renovamos a Willian, perdemos en Pavé. A ver, yo es que a Willian creo que habría que renovarle, tíos. Necesitamos a alguien que esté ahí para las de Pavé. Pasa que pide un pastizal. A 8.700. Y le decimos que es el líder. ¡Buah! Que pide. Que pide. Pide. Pide la vida. Pide la vida el cabrón. Vamos a abrir conversaciones con Augusto.
Uf. Ojito, ¿eh? Ojito con Augusto. Si le decimos que es el líder, igual le subimos a 5.000. Habría que subirle el salario. 7. Augusto, señores. Con Augusto. Nos vamos a llevar a medio Movistar. No sé lo que nos queda ya. Aquí tenemos Willan, Barceló, Felipe, Herrada, Pérez. Creo que Felipe diría que no ya. Y Herrada creo que son carísimas también. Dupré. No sé cuánto nos queda. Nos quedarían 5.000 después de Dupré. Es que Dupré, tío. Es que Dupré creo que es. Es que Dupré es un pedazo de inversión, tío. Yo lo siento mucho, pero me parece un pedazo de ciclista. Firmamos a Dupré y ahora vamos a ver lo que nos deja de lo demás. Vamos a por Willan primero, a ver si me deja. Joder, tío, te estoy ofreciendo 10.000, Willan. Cabrón. Y líder. Bueno, pues Willan tampoco quiere, se la ha subido, se la ha subido, se la ha subido a la cabeza. Pues nada, tenemos que jugar con uno de estos tres, diría, ¿eh? No, tenemos que jugar con uno de estos tres. O la otra opción es sacar a algún joven de por aquí. Gutiérrez hemos dicho que no, Albano, Badía. Puede ser una buena opción. Gerani y Gillan ya lo tenemos. Dupré ya lo tenemos. Podemos tirar a por Badía y luego intentar darlo todo por uno del otro. Mira, Badía me deja. Badía lo podemos cerrar. Me van a sobrar 300 euros. Creo que nos podemos pasar el presupuesto, ¿eh? Vamos a intentarlo. Confirmamos. Y ahora vamos a hacer un YOLO. A ver si me deja el juego con los presupuestos. A ver, por ejemplo, Daniel Felipe Martínez. 25.000. O sea, con lo que tenemos ya, ojito, pero no sé si me dejan negociar con algo más. ¿Me dejas renovar a Pérez? ¿O ya no? ¿Cuánto tiene Pérez? Me oferta. Le doy a 4. Le digo corredor importante. El último bicho que me ha salido, Daniel Felipe Martínez. Sí, Daniel Felipe Martínez. Lo que no sé. Abadía lo tenemos. A Solaeta creo que también, ¿no? Sí, Solaeta también lo tenemos. Albano. No tiene contrato. Y es un croner. Que no va mal en montaña. Pasa que ese 67. Ese 67. Y Cotlan me va a pedir un ojo de la cara, supongo. Willan ya me ha dicho que me peine. No tenemos a nadie en pave. Nos quedamos sin gente para las piedras, ¿eh? Nos quedamos, lo malo es que nos quedamos sin gente para las piedras.
Porque el único que nos queda así para piedra es Pérez. Yo digo que sea Sprinter. No, no quiere ser Sprinter, prefiere ser líder. Y lo subimos a 4.600. Uf, es que es la última que le puedo ofrecer. El salario no la convenció. Es que tampoco le voy a ofrecer más, tíos. Tampoco le puedo ofrecer más de lo mismo con el potencial que tiene. ¿Podemos intentar un órdago con Barceló? Menos 37.000 de restante. Es que Barceló es muy caro, tío. Voy a ofrecerle los 11.000 que pedía. Pide mucho más que va, tío. Es que para ofrecerles 11.000 a Barceló. Le puedo ofrecer. No, se queda igual. Como sigue así, va a declarar bancarrota. Que no, hombre, que no. Que tenemos dinero. 16.000. No me atrae demasiado este equipo. Vamos a dejar así, creo. La última opción sería Albano. Ah, no, ya no me deja hacer ofertas. Solo me deja las que tenemos activas. Que Pérez me ha dicho que me peine, ¿no? Sí, Pérez me ha dicho que me peine. Nada, ni Herrada ni Barceló. Vamos a dejarlo. Tenemos a Daniel Felipe Martínez, tío, a Félix Dupré. O sea, que con esos dos. O sea, tenemos Martínez, Dupré, Gerani, Girani, Einer Rubio, Cristian Muñoz, Oliveira. ¿Dónde está nuestro señor escalador Ardila? ¿Y Ardila? ¿Ardila? Perdón. Bueno, sí, por nacionalidad. Ay, que me ha asustado, digo, ay, no, que digo que no es renovar Dila. No, no es renovar Dila y me da algo ya. ¿Se nos va a Gaspart? ¿O me deja renovarlo? Uy, me deja renovar a Gaspart. Corredor importante. 3 años. No, 3 años, no, 2. Te subo a 3.500. Vamos ahí, Gaspart. A Gaspar nos deja renovarlo. Willam me ha dicho que no, que me peine. Venga, Gaspar renovado. Confirmamos. Tenemos 400.000, tío, no joda. Confirmamos. Y Pérez. Pérez me ha dicho que me peine. Y Willam me ha dicho que me peine. Willam me ha dicho que me peine. Bueno, pues ya está. Plantilla de la próxima temporada, señores. Vamos a verlo aquí. En mundo. Equipos. Si esto carga. Continental. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en MSI? JKLM. Aquí está, MSI. Bueno, no, espérate, que está en la de esta temporada. Tiene que ser en negociaciones, perdón. Tiene que ser en negociaciones. Plantilla 2021. Esta es la plantilla que tenemos para la próxima temporada. Mujica, Muguiza, Holman, Smith, Rivera. Tal. Llega Solaeta como refuerzo. Llega Elosegui. Llega Badía. Llega Gerani, Gilani. Llega Augusto, Dupré, Ardila y Daniel Felipe Martínez. Y con eso, nos quedamos en previsión. ¿Dónde estamos tú? Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A 6 puestos de subir a World Tour. Si subimos a World Tour, señores, esto ya
Vamos, o sea, la próxima temporada va a ser un sufrimiento económico. Pero Fernando Barceló está listo para firmar. Y aún, es que me acuerdo que me preguntaron en los comentarios de YouTube, me dijeron, ¿se puede gastar más de lo que te dejan de presupuesto? Y yo creo que sí, yo lo he hecho. Y a mí no me deja. Sí, sí que se puede. O sea, ya lo de Rada ya no. O sea, lo de Rada ya sería un pasote. O sea, es que estamos en menos 62.000 si fichamos a Rada. Y subiríamos el índice del equipo, por supuesto, pero lo siento, Rada. Lo siento, Rada. Me encantaría fichar a Rada. De hecho, ¿qué clasificación tenemos ahora mismo? Pues después de todos los fichajes, nos colocamos en el puesto 25. Subimos a Continental Pro del tirón, pero es que estamos a tiro de piedra del World Tour. A puto tiro de piedra del World Tour. A ver, que para subir a World Tour tienes que tener de 3 estrellas a 3 y media, como mínimo, ¿vale? Es decir, rondar los 80 y tantos puntos. Nuestra única esperanza de conseguir lo que sería una proeza, pero está muy complicado, sería que de lo que tengamos aquí nos subieran una puta barbaridad alguno. Una barbaridad, pero una aberración. Y que no fueran ni Aular ni Willan, por supuesto, porque eso, ellos dos de los buenos se nos van. Pero que Guardila, Oliveira, alguno subiera un montón las estadísticas de golpe hasta antes de final de temporada. Muguisa, mira, hostia, Muguisa de hecho ha subido a montaña 66 ya, empezó con un 62 la temporada. Y esa sería nuestra única opción para subir a World Tour. Bueno, chicos, hemos perdido dos grandes ciclistas como son Willan y Aular, que la verdad es que tenía mucha fe en ellos, lo que pasa es que estaban pidiendo muchísimo dinero. Una pena, lo que pasa es que, bueno, también hemos hecho grandes incorporaciones. Daniel Felipe Martínez, Félix Dupré, Einer Rubio, perdón, que me he quedado un poco pillado. Girani. También hemos incorporado jóvenes promesas con mucho futuro, como Jan Badía o Íñigo Elósegui, que son grandes escaladores. Y bueno, también tenemos a Ramón Solaeta, que vamos a especializarlo en clásicas. En fin, un gran equipo para la próxima temporada, que yo creo que no nos da para subir para World Tour, aunque eso se sabrá a finales de septiembre. Pero vamos a ser un equipo bastante fuerte, creo, en Continental Pro. Y eso nos da mucha competitividad. Y por supuesto, vamos a intentar conseguir las invitaciones a alguna carrera grande, aunque sea en la primera temporada, alguna digo yo que caerá. En fin, cruzaremos los dedos. Y bueno, también vuelvo a adelantar que si queréis ver los maillots de la próxima temporada, lo estoy adelantando por el canal de Discord, en el canal específico que tenemos de PCM. Bueno, me he enrollado mucho, pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Like y suscribiros si os gusta el contenido. Nos veremos en el próximo vídeo. Sean buenos. Y adiós.